Hola, amiga, bienvenidos una vez más. Esto es Jam Session. Bienvenidos, ¿cómo están? A ver esos aplausos, vamos, en sus casas, aplausos. Gracias, gracias por tantos aplausos, gracias. Y bueno, les quiero contar, yo hago terapia. Voy a decir la verdad, hago terapia hace muchos años, hace exactamente 1, 2, 3, 4, 16, 17, 27, 28, toda la vida. Bueno, y ayer estuve charlando con mi psicólogo y me dijo, Diego, tenés que disfrutar más lo que haces, no te hagas tanta mala sangre. ¡Pah! Dije yo, ¡wow! Mirá, le contesté, le digo, Carlos, es la primera vez que escucho tu voz. ¿No querés venir a conducir Jam Session? ¡Aplausos, vamos! No lo podía creer. Bueno, el tema es que los psicólogos saben más de uno que nadie más en todo el planeta. Conocen todos tus secretos, las oscuridades, tus miserias, los miedos más profundos. O sea, no se te ocurra nunca pelearte con un psicólogo o irte sin pagar, porque si el tipo quiere, es más peligroso que pelear con Tyson cuando tenía 25 años, ¿eh? Yo te cuento que los freudianos principalmente son seres muy, muy especiales, ¿eh? Los freudianos, estos tipos no te cuentan nada. Vos no vas a saber nunca nada de su vida y uno se desnuda totalmente ante ellos, ¿eh? Todo, uno le cuenta absolutamente todo. Mira, te voy a hacer un freudiano, te voy a componer un freudiano. Ponele, yo soy el freudiano. Empieza la sesión. Ajá. Y cuénteme, ¿cómo fue su infancia? Ajá. Bien. Y cuénteme, ¿y cómo fue la relación con su madre? Ajá. Bueno, dejamos ahí. Y te vas. Pero viene el lacaniano, vas vos, te sentás ahí en el diván, te acostás, más bien dicho, en el diván, y te hago el lacaniano, empieza la sesión. Bueno, dejamos ahí. Pero ¿cómo? Si todavía no hablé nada. No, dejamos ahí. Pero si estuve en silencio. Pero bueno, yo interpreto el silencio. Eso es un lacaniano y tuviste 5 minutos y te arrancó un montón de guita de bolsillo. Ahora, nosotros acá vivimos en un país esquizofrénico. Todos tenemos que ir al psicólogo porque estamos re locos. En la Argentina es el país, en un reciente estudio que se hizo hace muy poquito, es el país que más psicólogos per cápita tiene la Argentina. Y claro, con la locura galopante basta poner el noticiero, agarrás así, pasás de uno al otro, ¿eh? Horario central, 20 horas en tu casa, pasas de este noticiero al otro y después volvés y decís, ¿estaré bien? Y haces lo mismo. O escuchás a algún político decir algo y 2 días después decís, ¿estaré bien? No, es para volverse loco. Ya me gustaría ver un noruego o un sueco viviendo acá en Argentina, 42% de desempleo, pobreza y viviendo acá. El tipo enloquecería en este país, porque es para volverse loco. Todos tienen que ir al psicólogo. Por eso hay tantos psicólogos en la Argentina, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir levantando la pata del acelerador, así metemos prolijamente este bello puente de comunicación que es nuestro programa en las calles de la cordura. Es decir, entre ustedes y yo. ¿Y para qué? Para eso mismo les propongo que tomen el cierre de esta jornada de hoy como lo mejor que les va a pasar en el día, como una sesión de psicoanálisis. ¿Y saben por qué? Porque aquí arranca la nueva misión de Jam Session en la vigésima temporada de nuestro programa. No te duermas y pasemos la noche juntos. ¿Y usted qué opina? A ver, vamos a ver la frase del día, a ver qué opinan ustedes. Antes de que te diagnostiques depresión o baja autoestima, primero asegúrate de no estar rodeado de idiotas, y lo dijo Freud, por eso es lo que yo te decía, este es un freudiano de pura cepa, por eso tocamos el Habanaguila, ¿eh? Y bueno, y ahora sí, ¿qué tenemos ahora? Vamos a ver, vamos a recibir a una nueva panelista acá en piso, porque en realidad ella es la notera de la calle, así que vamos a recibir a Florencia acá en el estudio, Florencia Mirraje, adelante. Bueno, Flor, qué gusto tenerte acá en el estudio. Hola, qué linda que estás. Gracias. Flor, no me dijeron que venís. Me dijeron que venías vos, pero no sé a qué venís. No, estaba aburrida y vine. Ah, bueno, ¿y qué vas a hablar? No, la gente comenta, pero no solo comenta en la calle, también sí, en las redes, claro, comenta.
Y yo cuando estoy aburrida digo, vamos a ver las boludeces que la gente comenta. A ver. Entonces agarré Instagram, entré a una publicación de Infobae y me enteré que el 2 de mayo fue el Día Mundial de del Atún. Del atún, ¿sabías que existía eso? No, ni idea. Bueno, ni idea. Entonces vamos a ver lo que la gente comenta. A ver, paso bajo en los comentarios para ver lo que la gente comentó. Dicen, eso es una empanada de menjunje más que de atún. Déjate de joder. Cualquiera. Re mala onda. O sea, encima sí. Que les dan una receta, les suben una receta para ver cómo hacen una empanada y la gente critica. Porque la gente, siempre hay mucho hate. Se llaman los haters. ¿Hater qué quiere decir? Hate, los que odian en las redes sociales. Siempre están los haters. En inglés, hate. Claro. I hate you. Okay. Claro. Ok, thank you, thank you. Después está el que dice, la cagaste con las semillas. Yo no estoy de acuerdo. Yo banco las semillas. Tipo, re sanas las semillas. No sé qué quiso decir con eso. No, le habrán puesto unas semillas a la receta. Ah. Yo banco las semillas. Ah, y sí, pues vos sos vegetariana o nada que ver. Soy vegetariana. Ahí exacto. Está, vamos. Y después dice, Día Mundial de la Muerte del Atún. Y bueno, cualquiera. Totalmente. Y sí. Ah, sí. Y pero, vos sos vegetariana. O sea, te dicen, Día Mundial del Atún. Sí. Y te ponen una receta. Bueno, a ver, vamos a ver la siguiente. Si es el Día Mundial del Atún, no lo maten, pobre bicho. Es verdad. Hasta en su día se lo cocinan y comen, pobre atún. Tiene y casi, razón. Y caritas tristes. Claro, o sea, es el Día Mundial del Atún, pero te muestran una receta de atún. Como que no. Hay algo medio contradictorio. Es verdad, ¿eh? Mirá. O sea, para pensar. A partir de hoy no como más atún. Sí, pero carne de vaca. Pero yo sé eso, olvídate. El asadito voy a seguir comiendo, olvídate. Bueno, después a ver, dejen de cagarse en las empanadas. Dan bronca esas recetas de mierda. La empanada es la salteña y es una sola. El resto es cualquier invento de un chef desesperado que busca atención. Coincido. Pero eso es hater. ¿Por qué hater? Coincido. ¿Qué es la onda? O sea, de vuelta, te dan una receta y critican. Pero bueno, no es la salteña, la empanada. La empanada de carne, todo no lo otro es puro invento. No empanada de carne. ¿Cómo que no? La otra es puro invento. Y acá le responde, sí. Mirá si Piazzolla dejaba el tango tal cual era. Tiene bueno, razón. Hay que reinventar. Esa es verdad, ahí tenés Piazzolla. Hay que reinventar. ¿No? Es verdad. A ver, reinventemos vamos la empanada. A ver los últimos comentarios. Dale, a ver. ¿Es de atún o zanahoria? Y de atún. Claro, es verdad, obvio. Save a tuna, eat an apple. Ahí está, esa es para vos. Salvemos al atún, comamos una manzana. No es sé verdad. Si manzana, como que no me tienta la manzana, pero bueno. Una boludez que publiquen esto. Este es el comentario que no puede faltar. Claro, el típico hater. Claro, y pero él, ¿para qué comenta entonces? Comenta. En todas las publicaciones, si están aburridos en su casa, sí. Después de ver el programa, sí. Agarran, entran a Instagram y se ponen a ver todas las publicaciones. Un montón de comentarios copados, algunas peleitas. Y después siempre está él o los cuantos que comentan que esta publicación es una mierda, que es un desastre. O sea, nunca puede faltar el hater. Che, la verdad que muy bueno todo lo que trajiste hoy, Flor, me encanta, ¿eh? ¿Qué más tenemos? A ver, ¿hay más que comentarios? No, por no hoy más, ya no está, más. Me cansé, ya está, me cansé de ver los comentarios de la gente. Te hago una pregunta, ¿qué haces todos los días a medianoche? Veo Jam Session y después los comentarios de la gente. Ahí está. Para divertirme un ratito. Bueno, nos vamos a ir un corte después de estas sabias reflexiones de Flor. Y en el próximo bloque vamos a tener acá un invitado que es un lujo mundial, es mundial. Lo vamos a tener acá en vivo a Ricky Pascus. No te muevas, que ya seguimos acá con qué, con más Jam Session. La Escuela de Música Contemporánea es miembro del Berklee Global Partners. Te ofrecemos una capacitación integral con un staff de profesores reconocidos a nivel profesional y educativo. Ahora podés cursar a distancia. Quédate en casa. El próximo cuatrimestre comienza el 16 de agosto. Bueno, qué lindo, acá a la medianoche, trasnochando y recibiendo invitados de lujo, como ya te dije en el bloque anterior. Así que tengo el honor, el placer, qué lindo recibir acá en vivo, en Jam Session, con ustedes, Ricky Pascus. Wow.
Bienvenido. ¿Cómo Ricky? Te va, ¿cómo querido? Te va? Un gusto, ¿eh? Un gusto y aparte dirigiendo la banda. Sí, porque me divierte hacerme el personaje. Permiso, señores, usted sí, tiene que dejárselo. Yo. Adelante. Soy invitado. No, en mi casa no sabes, no se tapa nada. Bueno, qué suerte tenerte acá en el programa. Para mí un placer enorme. Una persona gigantesca, con un currículum extenso, premio. Mirá, yo tengo uno. ¿Vos cuántos tenés? Yo tengo muchos en casa porque los compro anticipadamente para repartirlo. Vos sabés que el premio Hugo... Claro. Había un momento... Pero que este había... yo lo compré en 11 y este también. No, esos son los Gardel que son más caros. Pero el premio Hugo tenemos un montón para poder después cada año entregárselo a los merecidos ganadores. No, pero vos tenés una cantidad de premios. Te falta el Oscar. A mí me falta... Sí, el Oscar no lo voy a tener nunca porque hago cine, el Tony. A mí me encanta dar premios, no recibirlos. Porque si los recibo, está más en juego, será justo, es injusto, me lo merezco, estoy nervioso, qué piensan de mí, el premio... Ahora, si los das, siempre está bien. Y el problema de decidir qué significa un premio lo tienen los otros. Al darlos, yo tengo que simplemente decidir, que además lo hago por eso, los premios Hugo, en este caso, al teatro musical, o los premios Chúcaro para el folclore, están dedicados básicamente a estimular la inserción laboral, a generar visibilidad, a buscar el premio de áreas, sobre todo en los premios Hugo, y los señores maestros van a entender, de áreas que en general en los premios de teatro no se validan, desde director de orquesta, sonido, claro. Aspectos que son importantísimos. Totalmente. Y que son inherentes al musical. Cuando vos haces Argentum, por ejemplo, que es algo muy complejo, pero muy complejo, donde intervienen muchas áreas del espectáculo, ¿no es cierto? ¿Cómo haces para escribir o para trasladarle eso a la gente? La locura ayuda. yo tengo, para Argentum, que fue el espectáculo que hice en ocasión de los... el G20. Del G20, los presidentes que vinieron. Tiene que ver con la locura argentina. Yo creo que eso no se podría haber hecho en ninguna otra parte del mundo. ¿Por qué te digo la locura argentina? En general se preproduce en 4 años. Es como... No, acá fue en el mes de marzo, abril. En junio empezamos. Y era todo lo que vos veías ahí, la orquesta con la música original de Sorín. Y ayúdenme ustedes. Gustavo Mossi. Gustavo Mossi y el otro director, que es el que tiene apellido como yo, judío, Gesher. No me acuerdo, me olvidé la pena. Bueno, claro, una orquesta gigante, audiovisual, todo un trabajo. Yo tengo un área muy desarrollada porque me gusta, que es la gestión. Sí. Yo siento que me gusta gestionar. Y gestionar quiere decir facilitar para los otros y para uno. A mí me gusta, todo lo que te voy a decir es delicado, me gusta liderar, me gusta dirigir, me gusta producir. Bueno, está bien. Me gusta ser el que... Lo asumís. Es que me gusta dar órdenes, sí. Porque confío en que organiza, a eso me estoy refiriendo, no soy nada vinculado a ningún aspecto de dar órdenes en otro sentido, pero me siento un buen organizador. No lo puedo negar porque sería hablar mal de mi capacidad. Creo que organizo bien. Ahí me rodeé de grandes coreógrafos, de folclore, de chicos de todo el país. Y mi cabeza estaba todo el tiempo en la diversidad de todos los átomos que hacían eso. Ajá. Esto, eso, como mesa de trabajo. Creo que si bien está vinculado con mi posibilidad de expresarme como director y coreógrafo, y no es por ser humilde, creo que sobre todo fue un acto de gestión. Porque fue muy rápido. Porque fue muy rápido y porque tenés que tener una gran capacidad, dicho ahora en serio, sí, de soportar la presión. Porque claro, vos podés ser kirchnerista, macrista, me da igual, pero el presidente es el presidente. Claro. Y este espectáculo me lo pidió un presidente. Esto nunca lo conté. Cuando estaba el presidente que vino a ver, en general uno está acostumbrado a que vengan los productores a mirarte, no un presidente. Y los productores ya de por sí son, no quiero, sí, que me diga. Y yo tenía que ser fiel a mí mismo discutiendo todo lo que quería y discutírselo a un presidente. Mirá vos. Entonces, tuve una buena idea, que no me preguntes por qué es, pero que fue intuitiva. Vinieron todos y yo me senté en el piso, un señor de 64 años, en ese momento. El presidente se sentó y yo estaba sentado en el piso. Entonces, cada vez que me hablaba, me tenía que mirar. Y yo no me paré porque dije, está bueno, porque por lo menos se va a dar cuenta que soy artista por cómo estoy sentado. Mirá vos.
Esto de verdad no lo conté nunca. No fue intencional, pero eso alivió mucho. Y me decía, Ricky, ¿pero se puede? Y yo le decía, bueno, he sentado y todo el mundo decía, para. No, no, no. Y yo decía, no, me tengo que quedar sentado en el piso. Tiene que ver con las presiones y la capacidad de poder llevar, no sé exactamente si estoy contestando lo no, que... No, sí, sí, lo porque que... es algo muy complejo. Aparte, yo digo, ensayar eso es... debe ser algo imposible. Sí, el ensayo general. Te cuento una cosa que pasó con el presidente en ese momento, que fue muy simpático. Todo el mundo me decía, el presidente quiere rutas. El presidente quiere rutas. Y yo decía, pero ¿para qué quiero rutas? Si la ruta es lo que menos divulga una naturaleza humana. Sí, sí. Sí, pero quiere ver obras. Entonces yo digo, está bien, pero vamos a mostrarle obras. Yo no quiero rutas. Sin embargo, no puedo mentir, acepté que haya rutas. Sí, me refiero a los audiovisuales. Sí, sí. Entonces, en un momento dado, el presidente me dice, ¿por qué pusiste tantas rutas? Y yo tenía la gana de matarlos a todos, porque digo, yo sabía que me iba a decir esto. Si es lógico, están bailando con el alma, había unos cantantes. Y yo dije, saco un poco de rutas. Y él me decía, con un sentido común bastante lógico, y sí, si no se sabe de qué parte son. Así que esas discusiones son las mismas discusiones que podés tener con un productor. Con Lino Patalano. O Greenbank, sí, o el sí, que sí. sea. Sí, y sí, después sí. al día siguiente, cuando me llama para saludarme y felicitarme, me dice, habría que hacer algo así. No me acuerdo si me dijo con los Rolling Stones, no me acuerdo con quién. Y yo me reía, digo, hacemos un... Pero creo que estoy preparado por la vida para la gestión. Y es lo que más me gusta. No estoy diciendo que soy malo haciendo las cosas como artista, pero sí estoy diciendo que para un artista, para poder soportar la presión en esos momentos de tanta, valga la redundancia, presión y de nervios, tenés que, al mismo tiempo que estás sudando, poder seguir pensando. Claro, claro, sí. Sin que eso te bloquee absolutamente nada. No te bloquea, pero te pone nervioso. Claro. Cuando claro. yo estaba en los 20 presidentes ahí y los miraba, yo los miraba como... Lo vio el mundo entero eso. Sí, me han pasado cosas impresionantes. Tremendo, tremendo. Tengo una sorpresa acá. Hay alguien que quiere hablar con vos. Así que vamos a recibir a Moria con un fuerte aplauso acá a nuestra invitada. Ahí está. ¿Cómo estás? Sí, lo mejor me perjudica. Saludo pandémico, no nos podemos abrazar por el protocolo. Por el... No, ya sé, pero nos amamos desde hace mucho tiempo. De hace muchos años, mi amor, porque tenemos mucha historia juntos. Poco... Mucha historia. Pero ahora vamos a contar un poco todo. Hola, Dieguito. Hola, Moria, ¿cómo te va? Divino. Hola, Moria, no te quieres sentar vos. Y yo me... No, papito, vos quedate que yo vengo a acompañar. Me invitan para levantarle el rating a este. ¿Viste Perfecto. Cómo es esto? Mi amor, porque él es músico, ¿viste que lo sabe? No, hay no, cosas yo, que no sabe mucho. No, yo no sé de farándula, yo sé de música, pero tengo acá preparadas las preguntas trasnochadas que se vienen ahora para acá, para Ricky Pascu. Bueno, vamos a empezar así, de a poquito. ¿Alguna vez mentiste para conquistar a alguien? Sí. 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 ¿Qué? A ver, por ejemplo. Sobre mi sexualidad. ¿Qué? ¿Y eso? ¿Me sorprendiste? ¿Cómo? Y porque había una época en que yo no decía que era gay y conquistaba por obligación, ¡apa! No conquistaba por deseo. Entonces, ajá, como que yo digo, Moria, ¿querés que salgamos? Eso era una mentira. Pero tenía que cumplir con ciertos ritos, así que sí, yo he mentido. Mirá vos. Me sorprendí que quedé cóncava, papita, con eso. ¿Qué? ¿Pero está mal? No, está divino, no, porque además... Está mal mentir, ver, claro, pero tiene que ver con un contexto también, en donde antes no era tan natural decirlo. Yo tengo 66 años, claro, Moria. Yo un poquito más. Pero estoy espléndida porque estoy ortomoleculiada. Bueno, no me lo digas. Obvio. Bueno, ¿qué es lo que menos te gusta de vos? Lo que menos me gusta de mí es la desconfianza que tengo de decir la verdad todo el tiempo. ¿La desconfianza? Yo desde muy chico tengo una percepción que dudo de la verdad. Ajá. Pero no dudo de la verdad. Es decir, ¿cuál es la...? Para que tengas una idea. Sí. No me gusta que desde... Pero también fue, por supuesto, motivo de muchas cosas que me han hecho bien. Esta, a mí me cargan y me dicen, Ricky, ni blanco ni negro, todo es relativo. Que sí, que no. Nunca se decide. Yo una vez estaba llorando en la terapia, Moria, hace muchos años, y te quiero decir algo que no sé si vos te acordás. A ver. No voy a decir el nombre, pero esto es verdad, literalmente. Moria y yo...
íbamos a la misma psicóloga. ¡Claro! Sí, pero no vamos a decir el nombre. En la calle Libertador. Claro. Moria estaba antes y yo iba después. Sí. Esto que digo no es un chiste, es verdad. Y nos cruzábamos así saliendo. Hola, Ricky, hola. Sí, sí, sí. Iban a Lelutier. Era una psicóloga de gente famosa. Y un día yo estaba... No era eso su virtud, pero iba a Lelutier, me acuerdo. Y Moria salía y yo no la conocía tanto. Y un día yo estaba llorando y le digo... Lo peor que me pasa, Vivian... Moria, si estás escuchando, hablo de Vivian... Es que no sé si es verdad. Estoy llorando y no tengo nada que me angustie. Típico adolescente también, sí. ¿No? Y ella me dijo una frase muy de Moria. ¿Qué me hubiera dicho Moria? Y me la dijo ella. Si querés llorar, llorá, te hubiera dicho yo. Por supuestísimo. ¿Y qué pensás que me dijo? Llora. Llora. Claro. Si hay lágrimas, está llorando. Es porque esa es la verdad. No dudes más. Claro. Ahora, esto que estoy diciendo un poquito en chiste, sí. Tiene que ver mucho con mi naturaleza. Sí. Y si yo pudiera decir que me gustaría que no pasara, hay momentos en que sí. Todo el tiempo estoy vinculado, afortunadamente ahora sin dolor, a la duda. Bueno, pero eso tiene que ver con el arte, con el ser sí. Artista también. Sabes, ¿no? El artista se permite... ¿Te parece que a todo el mundo le pasa? Sí. ¿Puede ser? No sé. Y una cosita más, papito. Vos estás elevadísimo. No sabemos cuántas vidas tenés acá en este plano y entonces vos estás jugando con todos los planos, mi amor. Vos hay que decís una cosa que es verdad, no sí, porque sí. Esté elevado, sino que les quiero contar una cosa que me dijo una vez un psicoanalista, Moria, te voy a contar. Yo con Moria tengo una relación muy buena porque sé muchas cosas que no las comentamos. No podemos contarlas al aire. No, pero una vez un psicoanalista me dijo, te vas de alta. Y yo dije, pero ¿cómo? Si estoy angustiado, estoy mal. Era otro, no era esta mujer. Hice mucha terapia en mi vida. Y me dijo, ¿estás incapacitado? ¿Estás dejando de obrar? Y yo, si hay algo que no hago en la vida, soy un maníaco de hacer y hacer. Hiperkinético. Y digo, no, pero estoy sufriendo mucho. Y me dijo, no, vos volvés cuando dejes de obrar. Y digo, pero yo a veces siento que estoy ahí arriba... y que nunca aterrizo, y que miro todo de arriba. Y me dijo, y me acuerdo como hoy, solamente volvé si tenés la desgracia de aterrizar. ¿Abrirías la pareja? No tendría pareja. Ah, si la abrirías. No, tendría... no puedo decir nada porque sé cositas tuyas. No, yo tengo, no, tengo pareja, sí, no. Ah. No, tengo compañeros de ruta que existen. Viste, tanto quejarte de la ruta y tenés ruta, papito. No, por supuesto. Pero, no, la pareja fue muy complicado. Nunca tuve parejas muy estables. La abriría totalmente siempre y cuando yo sea la prioridad. Si yo estás haciendo el amor con Moria y yo te llamo por teléfono y vos decís, Ricky, tengo que dejar de hacer el amor con vos, no tengo problema en abrirlo. Ahora, si yo te llego a llamar y vos me decís, estoy... No, eso no. Olvídate. Ahora, si la... para mí no es un tema de lealtad, de acá, prioridad. Claro. Asustarse y decir, rajo, me llamó. Porque confían en que yo no voy a hacer uso de esa llamada, salvo cuando sea necesario. Si eso pasara, y de hecho lo puedo comprobar, cuando fue necesario, y a veces es simplemente celos, yo te dejo... Y si estoy celoso, ¿qué hago? Llamo y te venís. Y lo hice. ¿Y estuvieron? Sí. Listo. No, porque si no, me claro, voy. Ya fue. Pero la tercera vez que vos llamás, te das cuenta que va a venir. Claro. Dejás de llamar. ¿Entendés, Moria? Claro, ya lo tenés comprobado. Claro. Porque ya no es prohibido eso. ¿Viste que no? Hola, vení que estoy celoso. Pero segunda vez. Tercera vez, sos un idiota. Vino cada vez. Claro, cumplió. Bueno, ¿cuál es la peor, volucompra que hiciste? La peor volucompra que hice fue irme. Porque LAN, la compañía aérea... tenía en el 2001, antes de que venga la pandemia. Sí, el quilombo. El corralito. Te vendía 3 pasajes en primera por $10,000. Entonces yo llamo a Julio Chávez, que es mi amigo de... ¡Julio! Venden 3 pasajes en primera. ¿Sabés lo que quiere decir? Julio me dice, ¿y cuánto valen 3 en económica? Digo, 3,000. No, Julio, la ventaja es que son 3 pasajes en primera. Vos no me estás entendiendo. Y los ocupé los 3. Y me ¿Con quién? ¿Fueron los 3? No puedo decir con quién. No importa, con Julio. Moria sabe... No. Yo no, no, no. Todo. Moria sabe que me... Quise invitar a 2 personas. Vino el problema del uno... Y quebré. Y los 3 pasajes los tuvo que pagar Julio Chávez. Porque $10,000 después del 1-1 no era... Y él me decía, pero Ricky, son 3 pasajes. ¿Vos no entendés?
es barato para ser primera, pero en el mismo avión puedes ir en económica. Claro. Yo decía, no, vos no me entendés a mí. Tenía razón Julio. Pero no tengas duda. Por eso siempre tiene razón Julio. Siempre tiene razón Julio. Bueno, ¿cuál es la peor obra de teatro que hiciste o que no te haya gustado? No es la peor, porque gané un premio ACE por eso, imagínate. Tú, pero se llamaba Haceme Bolsa. Y Haceme Bolsa era con Eda Díaz, con Sandy Brandao, la producía Lino Patalano, en el Tabarís pequeño. Y el recuerdo que tengo son dos pequeños recuerdos. Uno, que voy en el intervalo de las dos funciones del sábado a ver la Eda. Así estaba Eda, que te... No vino nadie a la primera. Bueno, va a venir alguien. A la segunda no hay ni un invitado. Entonces tampoco hubo nadie ni en la primera ni en la segunda, Haceme Bolsa. Y mi madre cuando lo vio me dice, para mí, un paso atrás. Mirá vos. Esa era mi madre. Mirá vos. Decía de frente. De frente. Así que un paso atrás fue en un sentido, porque por supuesto lo digo con humor, ese espectáculo Haceme Bolsa en el Tabarís subsuelo. Mirá vos. ¿Te cansaste de escucharlo a Pinti? No te puedes cansar, pero es verdad que lo que Pinti hablaba hoy en día, es cierto que yo no sé si la gente quiere ya escuchar algunas cosas, porque... Que te hablen de política hoy es como que... ¿Para qué me vas a hablar de política si yo soy K? ¿O para qué me vas a hablar de política si yo ya soy M? Es decir, la política ya hoy no tiene discusión de relaciones. Es una decisión pretomada. Claro. Pinti era de un momento en donde había gente muy despolitizada, no tenía nada, claro. Nos vamos a ir haciendo música. Vos que tenés ritmo, elegí. Esto o esto, hacer un ritmo. Eso, la pandereta. Sí. Bueno, Ricky. ¿Me paro? Gracias, Ricky. Vamos a hacer un ritmo junto a la banda. Perfecto. Ahí tenés marcado el lugar. Ahí está. Y nos vamos ahí, arriba. Ahí está. Ahí va, ¿eh?